No, mira, déjame te muestro. El link que mandé. Aquí está. No, aquí está. No. Aguántame. En la sesión pasada no estuvo este Patricia, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿No, y en, en el video que, que sale de la sesión 3, ahí aparece es que ella. No, cuenta, no, ¿sabes? no, pero vete por la fecha. La sesión pasada fue el 17 de junio. Ajá. Entonces, si me permites, aquí la tengo. Ah. ¿Dónde está? Bueno, a ver, voy a tomar el link. Ajá. Eh, aquí lo tomo. Déjame ver. Aquí está el link. Lo voy a tomar. Y mira, ya lo anoté. Mira dónde me lleva. Sí. No sé si lo estás viendo. Sesión 3. 3. Sí, o sea, le pongo dos veces la sesión 3. Y te pongo la fecha, 17 de junio. El 17 de junio es la sesión bueno, 3. Pues buenas tardes. Sí, Estamos pero al momento de ver el video, sesión de sesión este, Agiles, sale la línea, misma grabación de la sesión 2. Es a lo que si me refiero. Emiten, no, espérame tantito, el, no. El de tema, ¿cómo se, mueven, ¿cómo se mueven las piezas? Segunda parte. ¿Esto, esto, es? esto lo estás oyendo? Sí. Bueno, ¿cómo se mueven las piezas? Segunda parte. La sesión 2 es cómo se mueven las piezas, primera parte. Y lo que hice fue en la sesión 2, pensé que ya habíamos visto la 2, pensé que era la 3, y te di un repaso. Bueno, empezamos a explicar desde peones. ¿Qué pasa en la sesión 3? Repetimos lo de peones como una especie de repaso, y ya luego me voy al fil, torre y caballo. Y caballo ¿sí? O caballo, al fil y torre. Pero en realidad este, son dos sesiones. No puedo en repetir donde... la pregunta, es que no escuché bien. Sí, tú, tú ya juegas ajedrez, ya tienes... Que... Espérame, tantito, déjame quitar ya la otra, la primera. La, 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 la primera porque está entrando en el, en el sistema. No, todavía no. Sí, casi, bueno, tengo un conocimiento muy básico sobre el ajedrez. Oh, ya no la, no la encuentro. No le he jugado, pero me llama mucho la atención. Ah, Híjoles, es que tengo varias cosas abiertas. Este... Vamos a tratar de sí, porque de ya, ya el, yo intenté curso, verla en ese link que usted mandó sesiones, Y estaba de buscando de ajedrez, hecho una, las es que jugadas que nos dijo Que nunca recordé el nombre de Y de pues en el, de el de video de no de sale de por, por, por eso es que, dos, pues se pues, pues, me hace No, pero es esa, o sea, no hay más Este, incluso la de la sesión 2 ya está como sesión 2 Espérame tantito Déjame, me salgo, eh este no, pero bueno, eh, sí te, te puedo decir que esa es la sesión tres. Sí, si tú la revisas amigo, co completa. Soy la única la... que tiene ese problema. Digo, los demás sí pueden ver la tres. Ya me había mandado otra persona con lo mismo y es que pasó algo. En la liga 3, cuando mandé la liga de la sesión 3, Ajá. se pegó con el nombre. Entonces, cuando yo reviso y veo que está pegada con el nombre, digo, bueno, no van a entrar porque. Pues no es la liga, es, está pegado algo ahí, ya la corté, ya la revisé. Yo, yo tomo la liga y me meto, mira, la, la, como ahorita le hice, tomo la liga y me meto y entro a la sesión 3, ya está identificada como 3, sesión 3, la sesión 2 es 2, sesión 2, la sesión 1 es 1, sesión 1. O sea, le repito dos veces el número de la sesión. Entonces, sí, es, esa, es esa, es esa. Es que es le digo, yo comparé los dos videos y, y en los dos videos me sale exactamente el mismo video. O sea, sí me, sí me aparece la, el, el nombre del video diferente, o sea, sesión 2 y sesión 3, pero el video me sigue saliendo el mismo. Entonces la que está mal podría ser la 2, pero la que tienes ahí es la sesión 3. Déjame revisar. A ver, a lo mejor este, al, al revisar, al, al tratar de corregir. Le puse el misma, la misma Liga al 2. Bueno, déjame sí. revisarlo, hoy lo checo, pero la que tienes ahí es la sesión 3. Ok, sí, sí, la sí, porque puedes... el, 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 el lunes 17 yo sí estuve, y fue, de hecho, cuando pude ya es, participar y todo con vos, este, y, y pues sí, en el video tampoco no, no me escucho yo, así que por eso. Okay. Es este, mm, este, bueno, habría que ver la sesión 2, Déjame lo checo y te digo, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? No. Bueno, estoy tratando de abrir la sesión en otra computadora porque veo que esta está fallando mucho. ¿Alguien llegó? Déjame ver quién llegó. Dioselina, bienvenida, Dioselina. No me deja entrar. Bueno, no, no me deja entrar. Ok, hay que entrar por otro lado. Bien, vamos a tomar entonces nuestra sesión hasta donde lleguemos, porque está fallando la, la máquina. Si se me corta, espérenme unos minutos, yo espero re, recuperarme. Eh, no, no más de cuatro o cinco minutos y este, ya estaría recuperado. Espero, ¿no? Eh, pero espérenme si, si, si me llega a cortar Bueno, vamos a tomar hoy, dice mmm, Grupo 03 de Ajedrez, Atex, Daniel Villanueva Flores eh, Taller Extraordinario de Ajedrez Ya empezamos la grabación, ¿verdad? Vamos a ver aquí Ya está grabando, ya ya está grabando Bueno, pues bueno, nuestra sesión de hoy mmm, Ya vieron que se cortó, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escucho. Ah, ok. ¿Ven algo en la pantalla? Sí. ¿Qué ven? So, dice taller de ajedrez, sesión 004. Y un caballito, y una reina y no sé qué es el otro, lo mete a medias. Ok. Ahí, mm -hmm. um, ahí pregunto, ¿ahí, ¿ahí ven algo más o la misma imagen? La, la misma. misma imagen. Ok, a ver, claro, vale. A... Es como una presentación de PowerPoint. Ok, ahí ya. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la segunda Lo diapositiva? Mismo. Ah, pues taller de ajedrez, sesión 004. Ok, bien. Este, muy bien. Eh, ¿Cuál es el título? No dice. No. Apertura, no dice, no dice. Bueno, a ver no. la siguiente. Póngoles la siguiente. Porque a mí me está negando la pantalla, me está. Ya cambió a la tercera diapositiva. Ok, ahora sí dime qué dice. Breve repaso de la clase anterior. Okay. ¿Cómo se mueve el caballo? Ajá, ¿cómo se mueve el caballo, compañeras? Mm, se mueve en, ¿En, L? en L. En L, ok, hicimos varios ejercicios de eso. Luego, ¿cómo se mueve el caballo? Luego, pregunta, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve la torre? En línea recta. ¿Nada más en línea recta? Vertical mm, y vertical. horizontal. Ok. Fíjense las dos respuestas. Están bien. Me dicen en línea recta. Muy bien. Pero es mm, de mayor precisión. Ábranle, por favor, al que está ahí. Este, de mayor precisión decir en horizontal y en vertical. Creo que tiene un corto esto. Pero bueno, vamos a tratar de seguir así. Este, bueno, no puedo entrar por la otra computadora. Entonces, aquí. Voy a abrir mi, mi documento. Ok, ya tenemos entonces a la torre y el caballo. ¿Cómo se mueve el alfil? En diagonal. En diagonales, ok. Y tienes dos alfiles. ¿Puede un alfil cambiar al otro color? Si está en blanco, puede irse a negros, a cuadros negros. No. No no. no, no puede irse a cuadros negros. Muy bien. Y luego tengo la dama. ¿Cómo, cómo diríamos que se mueve la dama? A donde quiere. Como una torre eh, y como alfil. Como torre y como alfil. Fíjense, las dos respuestas podrían ser correctas. De hecho, muchos manuales dicen eso. La dama se mueve para todos lados. Pero eso en esencia no es real. La dama se mueve como torre y como alfil. Porque si la dama pretendía, pretendiera irse a jugar como caballo. Pues no puede, no, no puede. Entonces cuando tú le enseñas a otra persona a, a el juego del ajedrez y le dices la dama se mueve como quiere o va a cualquier lado, este, pues ya le creaste una imagen distinta a la que es real. Entonces por eso decíamos que el ajedrez tiene un poquito eh, la cuestión de los de los lenguajes. Hay alguien en la puerta, le podrían abrir? Ajá, eh, a mí me pone que dice ver sala de espera. Mm, dale a aceptar. Ah, ya ponle, a aceptar. Ponle, dale, este, y dale a aceptar, ¿no? Ok, ¿quién era? Arriba dice María, ya, creo que ya sonieron Ok, María. Bueno, ya tenemos entonces ahí. Ya tenemos ahí al caballo, a la torre, al alfil y a la dama. Eh, siguiente, ¿cómo se mueve el, el rey? Eh, dando un pasito a, a cualquier dirección, pero que no interfieran ah, sus vale. piezas. Exacto, que no lo pongan en jaque, que no lo pongan en jaque. Y no puede estar junto con el otro rey. Y no puede, ah, exacto, muy bien, no puede estar con el otro rey. Muy bien, ok. Bueno, eh, ahora, eh, para los que van entrando, tengo un problema con la computadora. Estoy, estoy viendo mi documento desde otra máquina. Eh, porque me está fallando esta. Ay, bueno. Este. Ya tenemos ahí un pequeño repaso de cómo se mueven las piezas. Nada más el último. ¿Quién me explica el movimiento de los peones? Solo pueden ir en línea recta. Ajá, sobre la columna, muy bien. Y cuando capturan. De lado, diagonal. en diagonal. Diagonal hacia el frente, correcto, ahí tenemos. ¿Y qué pasa cuando llegan a la octava fila? O a la primera fila. Decir, Pueden Ajá. reclamar alguna pieza. Exacto, muy bien, muy bien. Eh, santo Dios, no me deja, no me deja trabajar esto. Ok, bueno, pasamos a la siguiente. No sé si están ahí en la siguiente. ¿Cómo se, escribe una partida, ¿Cómo se escribe una partida de ajedrez? Este, aquí rápidamente les digo. Ahora que me tienen que mandar el documento, bueno, primero tiene que llevar una carátula en donde venga su nombre. Todo documento, ¿hay alguien en la puerta? ¿Le pueden abrir, por favor? A mí no me aparece. ¿No? No me aparece a mí. ¿Alguien puede abrirle? Ya. Sí. Gracias. Todo, todo, primero tiene que llevar una carátula, ¿no? Que lleve su nombre, el taller, mi nombre, este, y el nombre del trabajo. Y el trabajo se llama eh, nomenclatura de ajedrez o eh, eh, nomenclatura de una partida de ajedrez, ¿no? Ahora, una vez que ya tienen la, la, la carátula, lo que viene adelante es eh, que... Eh, debe llevar el nombre de quien jugó piezas blancas y quien jugó piezas negras. Alguien me pone alguna vez mi abuelita. Inclusive pues sí, yo no sé cómo se llama tu abuelita. Eh, me tienes que decir eh, Juanita Pérez contra Luisito Reyes, ¿no? Hay que poner el nombre de, de los jugadores en blancas y negras. Y si no, pues le pones desconocido. Y si es contra plataforma, le pones Chess Master o Lee Chess, ¿no? Contra... Y ya pones tu nombre. Si tú llevas blanca, te pones primero, o si llevas negras te pones después. Y luego, bueno, ya que pusiste eso, también la fecha y si le puedes poner el lugar, o si es en plataforma, le pones qué plataforma es. Sí. Bien. Y yo les pido de preferencia tres columnas. Eh, tres columnas. La primera columna debe tener, debe tener este... La, eh, el número de la jugada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El segundo debe tener eh, el movimiento de las piezas blancas y el tercero debe tener el movimiento de las piezas negras. No sé si están viendo la, la diapositiva 4 ahí. No. Este, estamos viendo una entrada aquí. Uh, teams. A ver, qué mal me salió esta máquina. No me permite. Bien, bueno, entonces sí les voy a pedir que me vayan escuchando. Mm, tampoco me, me está permitiendo la entrada por el otro lado. Bueno, este, entonces así sería eh, tres columnas. La, la primera columna lleva el número de la jugada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las que hayan sido. La segunda columna lleva el, el, las piezas negras. La, la. Perdón, las piezas blancas. La tercera columna lleva el nombre de las piezas. Negras. Cada jugada tiene dos partes. La primera es eh, el movimiento blanco, que es la columna 2, y la, el otro movimiento, el segundo movimiento de la primera jugada, sería el movimiento negro, que iría en la columna 3. Y el. ¿La actividad se le va a enviar al correo o se va a cargar a la, a la plataforma del taller? Me la tienen que mandar a la plataforma del, cor del taller, a la plataforma. Oiga, profe, este, ¿y se van a escribir el total de partidas? No te entiendo esa pregunta. Sí, o sea, es que, por ejemplo, yo ya hice, este, hice la actividad. Una partida. Apenas ayer. Ajá, una Ajá, partida. Y escribí la partida, pero terminé en 53 movimientos, entonces uh. quería saber si los escribo todos o si escribo 15 o es opcional. No, eh, mira, precisamente por eso, porque hay partidas muy grandes. Ahí lo que yo les pido es que me escriban nada más este 15. Si me puedes escribir 15, está muy bien. Eh, de las 50 y tantos, nada más hasta la jugada 15. ¿Sí? Nada más hasta la jugada 15. Ok, muy bien. Entonces, incluso, incluso déjame decirte. Si. si Perdón, ahí se está viendo la pantalla. Sí. ¿Grande o chica? Eh... Chiquita. Una diapositiva es chica. Este, incluso si tu partida es de menos de 10 de de jugadas, este, me la puedes mandar. O sea, hay partidas que son de menos de 10 jugadas. En ese caso. En ese caso, este, pues, pues me mandas si son siete jugadas, ocho jugadas, eso me mandas. No tiene que llegar a las quince. Y es más, si tú ya le entendiste y me dices, bueno, maestro, ya le entendí, mi, mi partida fue de 54, pero nada más me mandas diez jugadas, está bien, porque ya le entendiste. ¿Sí me explicó? Ok. No sé si me expliqué. Sí. Bueno, tengo aquí muchos problemas con esto. Voy a ponerla como presentación. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, se ve más grande. Sí. Bueno, ahí están las sí. preguntas. Ahorita aprovechando que ya agarró, ay, pero no voy a poder hacer esto. Bien, este... Lo, lo que tenemos que aprender ahorita del, del, del juego es que hay tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Bueno, el juego se compone de apertura, juego medio y final. Apertura, juego medio y final. Me borro todo. ¿Qué es la apertura? Bueno, la apertura. Si me preguntan que se lo voy a da. poner. dan. Bueno, aquí lo voy a poner. La apertura, si me gustan tomar nota, es cuando hago... Algunos dicen, son los primeros de 10 a 15 movimientos. Esa es una definición, pero no es la mejor definición. Este, hay una mejor. ¿Cuál es esa mejor? Eh, esa mejor definición es la que te dice: la apertura empieza desde la primera jugada y termina cuando tú ya has sacado de la primera línea, sacaste los dos caballos, los dos alfiles y la dama. Y conectaste las torres, cómo, pues a través de un enroque. Entonces, cuando cuando dices yo ya terminé mi apertura, es porque ya sacaste los dos caballos, los dos alfiles y la dama, y las torres quedan conectadas. Ahí realmente podemos hablar de que ya se inició la apertura. Ya terminaste la apertura. ¿Cuántas jugadas te debe llevar? No más de 15. Porque si te lleva más de 15 entonces tú estás retrasando tu proceso, tu desarrollo. Eso es en la apertura. Podría uno desarrollarse más rápido que el otro, sí, pero tienes que sacar tus, tus, este, tus caballos, tus alfiles y tu dama. Ahora. Esa es la primera parte del juego. El, la segunda parte se llama el eh, juego medio. Y va desde la apertura hasta el final. ¿sí? Todos los intercambios, las maniobras, las estrategias que tengas. Este, que van después de que terminaste de sacar tus piezas. Eh, caballos, alfiles y damas. Los sacaste de la primera fila o de la octava. Y conectaste tu, tus torres. Ahí empezó el juego medio. Y... Cuando ya nada más tienes dos, dos piezas y, y la cantidad de peones que sean, dos piezas, puede ser una torre y un alfil, una dama y un caballo, cuando ya nada más tienes dos piezas, se dice que ya entraste a la final. ¿sí? Entonces el ajedrez tiene tres partes, apertura, juego medio y final. Bien. Dice, ¿cuándo es la final? Cuando me quedan dos piezas o menos. Ok. Ahora, el objetivo es... Es este... Darja que mate al rey. El objetivo del ajedrez, el, de la partida es Darja que mate al rey. Quisiera... Um, es que no tengo manera de hacerlo más grande. Ay, ahí, ahí lo hice más grande. Quiero que vean ahora este diagrama y me digan, esto es... ¿Una apertura, un juego medio o una final? Si sí lo alcanzan a ver. El primer tablero que está ahí. ¿Un juego medio? Exacto, ¿por qué? Porque ya acabó la apertura, noten, en, la, en las blancas ya no hay caballos en la primera fila, ya no hay alfiles y ya las torres están conectadas. A través de un movimiento que vamos a ver eh, en la siguiente sesión que se llama Enroque. Algunos ya lo conocen. Y en el Bien, caso no del negro. ¿Mande? ¿Me permite? Sí. ¿Sabe me dices? Que, se, que me hace que el problema de sus diapositivas es porque el Zoom lo tiene en el 12%. A ver, ¿dónde ¿En la dónde está parte el 12 de abajo? Ah, ¿Derecho? ¿Abajo? Abajo, abajo, abajo. Ah, ya. Ahí. Ay, espérame, muchas gracias que me dijiste eso. Eh, no sé en qué momento se movió esto. Déjame a, a, agrandarlo. Okay. Ahora es un poquito más grande que eso. ¿Ahí se ve bien? Sí. Ahí, ahí se ve bien. Ok. Sí. Ok, muchas gracias que me dijiste eso. ¿eh? Ok, bueno, pues ya, este, aquí está, esto, esto es una apertura, esto es una... Bueno, aquí te dice, el objetivo del juego es dar jaque mate al rey. Eh... ¿Y qué es jaque? Jaque es cuando amenazas al rey con capturarlo. Si el rey está amenazado con capturarlo... Pues tiene que quitarse el jaque. Quiero que vean esto. Aquí eh, la dama se acaba de colocar en la columna E y está amenazando al rey. Le está dando jaque. ¿Cómo se quitarían ese jaque? Con el enroque. Se Aquí cambia no. la torre con el caballo. Digo, fue pues con, con el rey. Sí, pero eh, vamos a ver el enroque más adelante. Uno de los puntos es que... Eh, no debe haber piezas entre la torre y el rey. Ah, okay. Aquí hay una alfila y una dama, no me puedo enrocar. Y otra cosa es que en el enroque tampoco te puedes enrocar. Te puedes enrocar en otro momento, pero no te puedes enrocar en el enroque. ¿Sí? Bueno, está bien tu idea, pero no pudiste. ¿Qué otra manera puedo hacer? Una es, eh, bueno, eh, en el enroque no, pero una es mover al rey. ¿Podría mover a mi rey ahí? ¿Mover la otra ah. casilla? Está encerrado. No, no Pero se puede se mover. Mueve. No se puede. Como no se puede mover. Se mueve el alfil, ¿no? A un lado enfrente. Exacto, Exacto. Me, me cubro con el alfil. Me cubro con el alfil, ¿no? Muevo el alfil a E7 y ya me cubrí. Entonces, eso es lo que les decía de. O también se eh, puede con el caballo, ¿no? Y así ya no ya Con no hay el sacrificio. caballo. Exactamente, me mojo con el caballo. Podría hacerlo con el alfil, está muy bien. Me muevo con el caballo, excelente. Eh, ¿Qué creen? Ya pude abrir la otra, <laughs> por fin. Eh, no cierro esta, pero me voy a ir con esta para trabajar. Este, me muevo con el caballo. Nada más que hay un detalle. Si yo me cubro con el caballo, eh, la dama me puede comer este alfil el este alfil nadie lo, lo está protegiendo. Entonces, es una buena jugada cubrirse con el alfil, pero obstruyo la dama. La otra, me cubro con el caballo, está bien, pero puedo perder el alfil y obstruyo la dama y obstruye una salida del, 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 del alfil. ¿Sí me explicó? Entonces, tengo que buscar cuál es la mejor. La otra, ¿hay otra más? ¿Hay otra que podría cubrirme? Pues con la reina. Sí, con la dama. Con la dama podría cubrirme y amenazo a la dama contraria. O sea, o te quitas o cambiamos, ¿no? Hay muchos está bien? que sí, te quitan tu dama. No les importa perder sí. damas por dama? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí, ahí te va el secreto. Dice la, la reina, vamos a hablar de damas. Porque si uso reina, al momento de hacer la nomenclatura, el rey lleva una R. Entonces me voy a confundir con la reina. Mejor D. De mayúscula, dama, ¿sí? Este, esa es la razón. Ah, okay. eh, ¿Cuándo no les importa? Cuando, cuando tú eres mejor jugador que el contrario, y sabes que el contrario sin su dama ya no va a jugar, pues le cambias la dama. Si tú manejas mejor los caballos y el otro tiene eh, caballos y dama, le cambias la dama y se pierden. Y sí, cambias dama por dama y hay quien ya no sabe jugar. Uh -huh. Entonces depende primero de que te conozcas tú como jugadora y digas, bueno, yo podría ganar sin dama o no. Y que conozcas al contrario, si es que lo puedes conocer. A veces jugamos contra desconocidos, sobre todo en los torneos. Pero si lo conoces, le puedes decir, "Te voy a quitar la dama" y ya sé que no vas a poder hacer nada. Hay quien dice, "No, mejor no cambio la dama." Mira, si pones la dama aquí, mejor me como este peón, pum, y amenazo la torre. ¿Sí? Entonces, ahí va este peón de aquí. Si tú, si tú te cubres con dama, en vez de cambiar damas, mejor me como el peón y amenazó la torre. Entonces tienes que buscar cuál es la mejor jugada. Hay muchas jugadas, ya les di aquí como, como cinco entre las que ustedes dijeron: una, dos, tres. Todavía el caballo podría venir aquí a, a, e, a E cinco y es malísima porque ahora la dama se come el caballo y sigo en jaque. ¿no? Entonces, hay muchas jugadas, tienes que buscar cuál es la mejor jugada para ti. Sí. Pero si se come el caballo, pues tú te puedes comer la dama y sigues conservando tu reina. A ver, si me cubro eh, con el caballo en E7, pues sí. Me, me como el caballo, me come la dama. Pero si me cubría con el caballo en E5, es otra manera, pero es una manera mala, porque se pueden comer el caballo y el jaque sigue. ¿Sí me explico? O me como el alfil. Sí. Entonces dices, bueno, hay muchas posibilidades, sí, hay muchas posibilidades, no todas son buenas, pero algunas son mejores que otras. Bueno, vamos a ver, esto, esto es en la parte. Déjame, le pregunto rápidamente, María Guadalupe, ¿cuántas. Eh, ay, ¿Cómo pregunto? ¿Cu -cu -cuántas, ¿Cuáles son las partes de una partida de ajedrez? ¿Las partes de una partida de ajedrez? Sí. Como en una obra de teatro, hay tres partes. ¿Hay tres partes? Sí. Pues la apertura. Sí, muy bien, este, la apertura. El desarrollo. El desarrollo o juego medio, excelente. O juego medio y, y pues ya el final, ¿no? Y final. Ok, entonces vamos a decir la sí. apertura, juego medio y final. ¿Cuándo es la apertura? Cuando saco mis caballos, mis alfiles y mi torre. Y conecto mis torres, perdón. Ajá. Saco mis caballos, mis alfiles, mi dama. Y conecto mis torres... No me debe llevar más de 15 jugadas... Dicen entre 12 y 15... Este... El, el segundo campeón mundial oficial... Del ajedrez... Steines... No, Steines no... Eh... Ahí se me fue el nombre... Es Lasker... No... Eh... Steines fue el primero... Lasker, perdón... El doctor Lasker... Eh, decía... En las primeras seis jugadas ya debiste haber sacado los dos caballos y los dos alfiles. ¿Sí? Ya la dama, pues la puede sacar un poquito mejor. Pero él decía en seis jugadas ya debiste haber sacado dos caballos y dos alfiles. Y es lo que vamos a ver ahorita. Eso es para la apertura. ¿Puede uno eh, aumente, desarrollar más rápido la apertura uno que otro? Sí. Y el que desarrolle primero lleva ventaja de desarrollo ventaja de desarrollo. Les voy a hacer una analogía un poco, un poco fea, pero bueno, es real. Eh, cuando los rusos eh, dijeron que iban a, a este, no dijeron, cuando los rusos pensaban atacar Ucrania, no empezaron a mandar misiles, empezaron a poner sus tropas todo alrededor de la frontera con Ucrania. Y no hicieron ningún disparo, ni ningún soldado se pasó hasta que todas... Sus, eh, sus líneas de ataque estaban puestas, o sea, prepararon la, 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 el ataque. Lo que estás haciendo en la apertura es preparar el ataque. Y no debes empezar el ataque si no estás bien preparado, porque si a, 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 a inicias un ataque y el ataque está mal hecho, pues entonces este te van a ganar ese, ese ataque te van a ganar, va, va, está mal hecho el ataque, lo van a rechazar y vas a salir perdiendo, por eso te dicen hay que hacer una buena apertura, sí, un buen juego medio y vamos a terminar en un final, ok, el juego medio va de la, de la apertura al final y es donde se hacen los intercambios para ganar espacio, para ganar tiempo, para ganar posición, para ganar la iniciativa, sí, y luego viene el final y el final es cuando te quedan dos piezas y la cantidad de peones que sea. Sí, cuando ya tienes dos piezas nada más, ya puedes decir que estás en final. Ahora, esto me dijeron que era una. Eh, era una. ¿Qué me dijeron que era? Déjame buscarlo acá. ¿Y ahora por qué no me da? A ver, me, déjame ver. Ahora, ah, es que no está conectado. Sí. Bien, vamos a ver acá. La siguiente. No me deja. Bueno, vamos a ver acá. A ver si me da. Ah, ok. Fíjate, bueno, entre las dos, ok. Esto fue una apertura. Déjame bajar esto. ¿Esto qué sería? esto que está viendo aquí en pantalla déjame ponerlo un desarrollo no ah, final? es un final <laughs> ya lo alcanzaste a ver pero ah, es que me, me metí en problemas aquí Yo lo hice muy grandote y ahora no lo puedo hacer chiquito ah ya a ver. esto que está aquí esto que ven aquí pues sí, efectivamente es un final. ¿Por qué digo que es un final? Porque nada más tengo una pieza. Y el final dice: cuando tengas dos piezas y la cantidad de peones, ya es final. Bueno, aquí nada más tengo una pieza, evidentemente este es un final. Pero quiero que vean que la dama está amenazando al rey, le está dando jaque. Y entonces el rey tiene la obligación de quitarse el jaque. Si no se puede quitar el jaque, entonces decimos que es jaque mate y ahí se acabó la partida, ¿no? Gana el que dio el jaque y pierde el que recibió el jaque. Pero aquí le voy a preguntar a Jacqueline, Jacqueline, si eres tan amable, ¿me podrías decir a qué casilla se podría ir el rey, el rey negro, para quitarse el jaque? Pues yo digo que de preferencia sería G7. 7, muy bien, otra. Otra pues sería H6 ¿Sí? o H8 o ¿Sí? G8. Correcto, muy bien. Esa es la manera en que nos quitamos un jaque. Muevo el rey, esa es una. Dos, interpongo una pieza. Eh, oh, nice. Déjenme ver aquí, déjenme, déjenme poner un. Ay, es que no me deja aquí. Bueno, lo voy a hacer acá. Mm. Voy a poner el liches si me permiten. Ahí hay gordas, pero... Aquí voy a poner el liches. Ahí gorditas. Este... Profe, por ejemplo, este, perdón. Sí, dime. Este, ya siendo nada más el rey y que tengan ahí, en, este, que la reina siempre lo pone en jaque, ¿es hasta que se la reina se, se, se lo se coma se o hay un determinado no. movimiento de...? Deja eh, que se tiene que cumplir. Qué bueno que me preguntas. Mira, eh, adelante vamos a ver otras reglas. O sea, no lo podemos abarcar toda en sesión. pero hay una regla que se llama la regla de las 50 jugadas. supone que te quedó el puro, la pura dama, pero no sabes matar con dama. Hay, hay una técnica, también lo vamos a ver. Cómo matar con rey y dama, cómo matar con dos torres, cómo matar con rey y torre, cómo matar con dos alfiles. Cómo matar con varias piezas, ¿no? Pero si no sabes, te vas a llevar toda la vida dando jaques hasta la eternidad y no le vas a dar jaque mate. Entonces, ¿qué hay que hacer? La regla dice: si a partir del último movimiento de peón, y aquí ya no hay peones, a partir del último movimiento de peón, eh, si no me das jaque mate en 50 jugadas, es empate. Entonces, eh, aquí va a empezar el, el blanco que no sabe, va a empezar a. Ah, bueno, ya te quitaste el jaque y te voy a decir, ah, pues ahora jaque acá, pues me vengo para acá, ah, pues ahora jaque aquí, ah, pues me vengo para acá, ah, pues ahora jaque aquí, pues me regreso, ahora jaque acá, y así se va a llevar la vida, porque uh -huh. no sabe matar. Pero tú puedes decirle, regla de las 50 jugadas: si en 50 jugadas no me das jaque mate, se declara empate. ¿Eh? ¿Sí tú me tú explicó? Eres? Sí, sí. Entonces, esa es una de las reglas, ¿no? Porque no sabe matar. ¿Qué tienes que hacer? Pues apoyarte con el rey para poder ir, ir y matar. Si no, no vas a ganar. Pero eso lo vamos a ver en otra sesión. ¿Sí? Los mates, eso ya se ve un poquito más adelante. Ahora aquí, eh, ya dijimos que se tenía que quitar. Imagínate que hay un caballo. ¿Cómo me quito un jaque? Un jaque. Pues eh, de varias maneras. Una es muevo el rey no ya vimos a dónde se puede mover otra es interpongo una pieza ah bueno interpones una pieza esto puede pasar en el caso de la dama o de la torre no interpongo una pieza o este en el caso de los alfiles no si en vez de dama fuera alfil interpongo una pieza eh, dónde no puedo interponer una pieza cuando el jaque sea por un caballo porque el caballo tiene juego aéreo, ahí no puedo interponer piezas. Si pudiera interponer una pieza en el jaque, pues ya me lo quité. Es otra manera. Puedo mover el rey o puedo interponer una pieza. Oye, pero no tengo piezas, pues tengo que mover el rey. O tercera manera, me como a la pieza que me ataca. Si me puedo comer a la pieza que me ataca, jaque, pues me quito el jaque, ¿no? Claro, si esa pieza le está defendiendo otra pieza, pues no me la puedo, no me la puedo comer. Porque no me puedo poner en jaque. ¿Sí? Me tendría que ir a mover y a lo mejor ya me van a dar jaque mate. O ya tengo a dónde ir. No sé si me expliqué. Pero la pregunta es, ¿cómo te sí. quitas un jaque? Uno, muevo al rey. Dos, interpongo una pieza. O tres, me como a la pieza que me está atacando. En cualquiera de los órdenes. Lo que te convenga a ti como jugador. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Gracias. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ya dijo ella. Ok. Hay una, hay una figura más ahí, pero ya no la, no la encuentro. Déjame ver si haciendo pequeña está. Y la quiero jugar, pero tengo que irme a Liches para jugarla. Bueno. Uh, vamos a ver esta y dejamos la otra para la siguiente. Quiero que vean esto, eh, es, es, esta posición, es, es, esto que es una apertura, un juego medio o una final. Pues se ve como final. Es una final, correcto, es una final. Y la voy a poner aquí si me permiten. Eh, ahora, ¿por qué es una final? Nada más pregunta, ¿por qué es una final? Dijo que porque ya había pocas piezas, porque ya no había peones. Bueno. Pues no hay se... mucho para mover más bien, ¿no? Eh, no, no, no. Eh, Porque tiene que ver Dos piezas, ¿no? Peor Ajá. y peor. Dos piezas, dos piezas. Si sí hay dos piezas, ¿cuáles son las piezas? En este caso, hay, hay, este, las dos hay... torres. De hecho, hay una torre, una torre en blancas ah, y en una negras. torre en negras, ¿no? Eh, uh -huh. Esta es una final desde hace rato. Desde hace rato es una final. Ya hay dos piezas o menos. En este caso hay nada más. Una torre blanca y una torre negra. Bueno, ahora quiero que vean esto. Eh, le las... va a dar mate. Sí, le va a dar mate, exacto. Quiero uh -huh. que vean la, la barricada de peones que están en, en, en el negro, en F7, G7 y E7. Son una formidable defensa contra un ataque frontal o un uh -huh. ataque vertical. ¿Sí? Pero si el ataque es lateral... Y aquí las torres pueden hacer un ataque frontal o un ataque lateral. Si el ataque es lateral, entran aquí en la octava fila y le van a dar jaque mate. No se puede cubrir con la otra torre, no puede quitarse el rey moviéndolo y no puede comerse esta pieza. Este jaque mm -hmm. es muy conocido, se da de muchas maneras y le llamamos mate de pasillo. Ok. Mate de pasillo, ¿sí? Quiero que lo, lo revisen. Es un ataque lateral. No es un ataque frontal, es un ataque lateral. De hecho, las torres, si pueden ponerse, por ejemplo, en suponte que esté así, en la séptima o en la octava en línea, pues ya esto, esto, esto es mortal para el para el contrario. Porque tarde o temprano van a venir y van a dar jaque mate, ¿no? Entonces, este. Eh, sí, es, 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 es muy peligroso. Pero en este caso, quiero que noten esto, por favor. Esto es un jaque, le llamamos mate de pasillo. Quiero que lo tengan presente. Si quieren, nada más anoten el nombre, mate de pasillo. Lo pueden buscar en Internet, les van a dar muchos este, ejemplos de esto. Pero es cuando básicamente agarramos al rey en la octava, refugiado entre sus peones que no ha movido. A ver si se ha movido, pero, pero hay piezas que le estorban, ¿no? ...que le estorban para salir... ...por ejemplo ahí... ...ese es mate de pasillo... ...no... ...este... Eh, ...y es algo que tienen que ver más adelante... ...el mate de pasillo es uno de los mates... ...que estamos viendo... Cómo, ...cómo dar jaque mate... ...podría dar mate de pasillo con una torre... ...o puedo dar mate de pasillo con una dama... ...sí... ...así mate a mi novio antier... Ah, sí. sí. ¿Estás viuda? <laughs> Ay, qué horrible dijiste. Mejor di. Es que siempre me gana, gana, y y gana y le gané así. <laughs> ¡Qué horrible, señor! Eso. ¡Ay, pobrecito de tu novio! Bueno. Pero sí estamos hablando de ajedrez, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Ay, está... No quisiera jugar contigo. Así me hace, bueno, ya te quedaste libre, ¿no? Hay que conseguirse otro entonces. Sí, exactamente, está muy bien así este. Eh, ese mate se llama mate de pasillo. Bueno, estábamos hablando eh, un poquito de las, de las partes del juego, apertura, juego, medio y finales. Ahora, eh, cada parte del juego, apertura, juego, medio y finales, tiene una, un, un, sus características. Tiene sus características. Es decir, el jaque, la apertura tiene varios principios. El juego medio tiene varios principios y la final tiene varios principios. Entonces hay que aprender... Los principios de la apertura, los de juego medio y los de finales, ¿sí? Y decía Capablanca, que fue un campeón mundial cubano, que hay que jugar la apertura como si lo estuvieras leyendo del libro, o sea, con mucha precisión. El juego medio como si fueras una máquina, ¿no? O sea, con mucha precisión. Y el final, que era lo más difícil, aunque en realidad hay menos piezas, eh, pero es más complicado, hay que pensarle mucho también. Y pareciera lo más fácil. El final dice, hay que jugarlo con perfección. ¿sí? O sea, hay que jugar las tres de acuerdo a, la, a, la, a los principios de la apertura de juego medio. Y la final, de eso se tratan del capítulo de la sesión 6 en adelante, es lo que vamos a estar hablando. Bien, ya vieron esto. Ahora quiero quiero que mmm, nos vamos a saltar esto que no nos va a dar tiempo. Ejemplos de apertura. Ejemplos de apertura. Bueno, eh, hablábamos de la apertura. Y les voy a, a mostrar algunas aperturas. Aquí en mi, en mi, en mi liches. Aquí está. Les voy a poner. Eh, les voy a poner un ejemplo. A esta apertura le vamos a llamar apertura española. Ya saben escribirlo, lo voy a ir diciendo. Si quieren escribirlo, es E4. O sea, 1, E4. Ah, moví el peón a, a E4. 1, E4. E5, en columnas, columna, primera columna sería 1, segunda columna sería E4, E con minúscula, E4, y tercera columna es 5, ok, hasta ahí va bien, ¿por qué sacaste el peón E4?, porque te permite sacar el alfil y la dama, no estás moviendo peones por mover, estás dándole movimiento al peón para que pueda desarrollar tus piezas de atrás, si yo solamente estoy moviendo peones por mover peones... Me puedo llevar una desagradable sorpresa. ¿Cuál? Pues que me deja que mate. Sí. La otra, si yo nada más muevo mis, mis peones y el otro está moviendo sus piezas, pues entonces va a llegar un momento en que este. Él tenga ventaja de desarrollo. Sí. Y si tiene ventaja de desarrollo, pues lo más probable es que me, me gane la partida. Porque. Porque el movimiento de mis peones sin una buena estrategia no sirve. ¿sí? Entonces, este, él ya desarrolló aquí cuántas piezas. Una, dos, tres, cuatro. Nosotros nada más una. Tiene ventaja de desarrollo. Entonces, no es estar moviendo los peones por estar moviendo. Bueno, uno, cuatro, cinco. Luego seguimos con caballo F3. ¿Por qué el caballo F3? Porque está atracando el centro. Acuérdense que el que gana el centro... Tiene ventaja de desarrollo. Entonces tienes D4, D5, E4, E5. ¿Sí? Este caballo está amenazando Es 5 y está protegiendo D4. Y el peón está en E4 y está amenazando D5. Aquí el blanco con dos movimientos ya se apoderó del centro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Protejo con un peón? ¿Protejo con otro peón? ¿O protejo con una pieza? Pues de preferencia. Voy a pro proteger con la pieza, porque uno, estoy defendiendo el peón, estoy atacando el centro, ya estoy peleando por dos casillas, y además estoy desarrollando una pieza. ¿Sí? Entonces Ajá. me dice: Ah, bueno, ya llevo ahí E4, eh, eh, repitiendo. Uno, E4, E5, 2. Caballo F3, caballo C6. Tercera jugada, alfil B5. Hasta ahí. Son las primeras tres movimientos de la apertura española. Si sí me gustaría que anoten, por favor, uh -huh. o tomen la captura de pantalla. Apertura española. No sé cómo a, a, a iniciar. Pues inicia con la española. ¿Sí? Ya de aquí hay una, una gran cantidad de variantes. Algunos mueven el peón, como dicen los manuales, uh -huh. casi todos, pidiéndole explicaciones al alfil. Ah, pues me como el, el, el caballo. ¿Y cuál era la idea de, de mover el alfil aquí? ¿Cuál era la idea? Pues, la idea, amenazar. sí, amenazar ¿Sí? el caballo, pero mira, más bien la idea es que los peones, provocar a los peones que salgan a corretear al alfil y si notas, ya el alfil se vino hasta B3, pero está atacando el punto más débil de toda la formación negra, que es F7. Y estos peones ya se deslocalizaron. Si el rey quisiera enrocarse por el lado de Dama, ya no lo va a lograr porque ya quedó muy mal esta posición. Entonces la idea de, de colocar el alfil en b5 aquí es provocar el avance de los peones para eh, que ya no quede un, una posición sana para que el rey se enroque por el lado de dama, sino por el lado de rey. Sí, esa es la idea. Pregunta y... ahí, maestro. Sí. ¿Cuál sería una posición, como usted lo menciona, sana? Porque a mí sí me pasa eso de que quiero después enrocar, pero a la vez como que en la parte derecha usted tiene todos los peones. No, pero luego suele pasar eh, algo similar como el jaque de pasillo, donde me hacen jaque y pues dije yo pensé que el enroque era más seguro de este lado porque estaban a lo mejor todos los peones y ahora resulta que me dieron mate porque no porque mis mismos peones me estorbaban. Bueno, tienes que hacer varias consideraciones. Primero, ¿está atacando tu rey o no? En este sí, sí. caso, el único que está atacando es el alfil, ¿sí? Eh, segundo, eh, eh, aquí también hay un ataque con alfil, pero está atacando, pero está defendido con el peón uno, tienes a la torre que está defendiendo por el costado y que está defendiendo eh, defendiendo F, F7 Te estoy hablando del negro, ¿sí? y tienes un caballo ¿sale? a lo mejor con esto ya podrías iniciar tu ataque, pero aquí no has terminado la apertura este alfil tiene que salir ¿sí? tiene que salir a alguna parte y luego la dama también, la dama no se puede quedar ahí abajo, hay, hay que moverla, hay que sacarla, ¿no? Este, ahí ya terminé, pero no hay un ataque real del blanco hacia tu posición, a menos que mueva aquí. Ah, entonces ya está, ya está atacando, ¿no? Tienes que cuidar, por ejemplo, este caballo aquí está bien puesto, porque está, está controlando sí. F7, el, el, el peón de F2, F7, que es débil, está siendo defendido por la torre y por el rey. Torre. Y el H7 está siendo defendido por el caballo y por el rey. Y el peón de, de G7 solo por el rey, pero nadie lo ataca. Todo está segura. Pero ese caballo usted dice que está amenazando el blanco, ¿no? Sí, amenazando. pero es una amenaza muy sin sentido, porque ¿quién Ajá, defiende es ese caballo? ¿Quién lo defiende? Nadie, me lo como. Ya. Ah, sí. pero si estuviera la dama aquí. Permíteme dónde está el caballo. <laughs> si la dama estuviera aquí y, y te dicen te la pongo aquí ya esto es peligrosísimo. Ah pues ahí sí. Allá ahí está más peligroso. Me estorba este caballo porque no puede entrar la dama a, a f7 porque se la comen, ¿no? Me estorba. Uh -huh. Pero este eh, buscaría anular al caballo, quitarlo de ahí, cambiarlo, a ver qué hago para poder entrar, ¿sí? Eh, y a veces hacen esto, ah, ya le regaló un peón, lo amenazo, ah, pues este, lo cubro, ¿no? Ah, aquí, ok. Pero mira lo que hizo la, la torre, buscó cómo llegar a la columna para poder entrar hasta acá. Ah, okay, son sí, son muchas estar. jugadas, son muchas sí. jugadas, pero este, a veces eso, eso es un truco, ¿no? Busco entrar eh, a la columna H, aunque no pueda mover estos peones, pero estos sí. Entonces, todo es cuestión de evaluar la posición en el momento. ¿Cuál es la mejor, la mejor enroque? Eh, eh, bueno, cuando tú estudias tu apertura, debes de saber más o menos qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, si voy a hacer la española, la española te dice eh, el, el ataque original, el ataque original va a ser sobre el, el, el flanco de rey. Tú vas a buscar dominar el centro y atacar el flanco de rey, porque mm -hmm. este este rey se va a se va a enrocar por el lado de rey. ¿Por qué? Porque tú ya mandaste a tu alfil, a tu alfil blanco, a, a provocar el movimiento de peones, ¿no? Este, Incluso si tomas aquí, esto ya queda un poco desbocado, pero aquí podría venir un, un enroque por el lado de, de, de dama, ¿sí? Y fíjate, aquí el rey sí quedó bien porque tiene cuatro peones. ¿Sí me explicó? Quedó, quedó mejor, sí. pero si el, si el blanco logra desequilibrar a tus peones y lo, 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 lo empiezan a corretear, y no digo que sea malo, Fischer lo, lo usaba mucho, ajá, lo usaba mucho acá, luego ya usó otra otras jugadas, pero, pero ve cómo ya desquició a los peones y se coloca en una posición donde puede atacar ya el flanco de el, franco, el flanco de rey, ¿sí? ya está atacando el flanco de rey entonces este depende depende de, de tu idea toda apertura es un plan qué es lo que quiero hacer si a, si uso la apertura española primero la idea es esta desequilibrar los peones igual el, el, el negro ni ni ataca ni ataca ese alfil no le hace caso no le hace caso se va por otro lado no entonces bueno eso también podría pasar este en rojo por acá pero ya no le hice caso a ese alfil Ah bueno, tarde o temprano ese alfil se va a venir aquí O va a tomar el caballo Tratando de desequilibrar La posición Si tomaran con B, esta posición ya no sirve Para el enroque, está muy peligrosa Si tomaran con D Se fortalece la posición para el enroque ¿no? Pero tú como, como jugadora de ajedrez Al mandar al alfil, estás especulando ¿Qué es lo que va a hacer el contrario? ¿Me va a atacar? ¿Me va a salir a corretear? ¿O me va a ignorar y va a seguir En su desarrollo? ¿Sí me explico? Uh -huh. También depende del plan de defensa del contrario. Sí. No sé si me explico, estoy. Este, sí. ¿Sí? No, sí, 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 se explica usted muy bien. Por ejemplo, yo casi siempre empiezo con los caballos. Saco los dos caballos y me posiciono para después mover los peones. Correcto. Y comerme sí. la mayor parte de los peones. Correcto. Bueno, eso me funciona a mí. Ese es un y plan ya de... Ataque. los peones para, para, para moverlos para comer las otras piezas. Exacto, mira, eh, si tú me dices yo saco mis caballos, este, ok, ya sacó su caballo, sacas el otro caballo, muy bien, pues ahora yo otro peón, eh, muevo algún, algún, algún este, peón uh -huh. para poder sacar alfiles. Así ¿sí? es. Está bien, y dices voy a tratar de comerme los peones. Ah, ok, fíjate aquí, en, en esta jugada que hice ahorita, Salió el alfil amenazando a la dama, se cubren con peón. Te avienta a los peones, sí, los peones están avanzando, pero aquí ya quedó mal para un enroque, es peligroso. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? A lo mejor te avienta a este, bueno, subo. Estoy dando una salida a mi alfil. Casi siempre ahí muevo mi rey, o sea, muevo mis caballos, muevo los peones, muevo mi rey y luego hago los demás movimientos. Okay. Y bueno. me ha pasado que se confunden también cuando pongo en cabeza a mi rey y todos tienen miedo <laughs> y termino ganando. Sí, sí, sí. este Yo hacía una jugada hace muchos años cuando estaba en la universidad. este Había muchos compañeros que querían jugar ajedrez, eh, y, y pero muchos no sabían bien. Entonces yo a veces les decía, eh, íbamos en la quinta jugada y se maten siete. Y se espantaban y hacían malas jugadas y los mataban siete. Pero no es porque yo contara o supiera, simplemente los espantaba. Uh -huh. Maten seis, maten ocho. ya ¿cómo sabes? ¿A poco calculas tanto? No, no calculo. Pero ya con el susto que les metí, hacen malas jugadas y, y te dejan libre la posición. O sea, hacen más jugadas defensivas que ofensivas, pero a malas. Creo que ah. se sacan de onda porque he visto que nadie mueve el rey. De, de hecho, no es lo más recomendable. O sea, si tú haces esto y mueves el rey, salvo en la apertura china que, que existe, este, casi mover el rey no es lo más adecuado. Uh -huh. eh, y en una variante de la, de la línea de la defensa de la, de la apertura inglesa, dejan al rey en el centro, así. Ajá. Ay, perdón si está, está, está mal dejan al rey así pero lo dejan para apretado y lo dejan un rato en el centro el rey en el centro es una debilidad y te dicen hay que castigarlo es un error normalmente está mal siempre y cuando te ataquen porque si no te atacan y dejas el rey en el centro dice Fred Rinfall, tú puedes cometer un error pero si ese error no es capitalizado por el contrario no es error no es nada no significa nada dejar el rey en el centro es un error a menos que tu apertura lo tenga planeado así. Y el movimiento que me dices de, del rey, hay una, hay una este, variante del gambito de. Gambito de rey. En uh -huh. donde el rey precisamente lo quieren. Lo quieren. Este, jaque. Lo quieren aquí. ¿Por qué? Pues por el desarrollo que va a haber después, pero hacen esta jugada a propósito, sí. Este, eh, bueno, pero tiene que ver con la apertura. Ya la estudiaste, ya sabes qué es lo que vas a hacer. No es inventar en el momento, ya tienes un plan y lo vas a tratar de llevar a cabo. Pero el contrario se va a, a, a intentar desviarte de tu plan y aparte imponerle las condiciones. Por eso esta es una batalla, una batalla simulada, ¿no? Por eso decimos que el ajedrez es una lucha de ideas. Este, déjenme mostrarles una, una. ¿Cómo se llama? Una, una miniatura. ¿A qué le llamamos miniatura? Ah, perdón, antes de eso. Esta. El jaque. Eh, tengo dos jaques aquí. Uno se llama el jaque del loco y el otro el jaque. Perdón, el mate del loco y el mate del pastor. El mate del loco. Normalmente se la hacen a jugadores muy novatos. ¿Cómo es esto? Uh -huh. Ma mate de loco. Este, Por ejemplo, eh, imagínate que tiran F4. Ok, tiro F4. Hey. Yo tiro de 5. Y ahora tiran G4. ¿Cuántas jugadas llevamos? Dos. Dos. Bueno, vamos a suponer que yo tiré E5, ¿no? Dos, dos jugadas, ¿no? Voy a repetirlas. Vamos a suponer que tiró F4 y yo tiré E7, E6. Ahora tira G4. Y aquí, vean la diagonal. Esta es una diagonal muy importante, no la pierdan de vista. Dama de 8 a H4. Esa diagonal es importante. ¿Por qué? Porque posiciona a la dama en otra diagonal, que es la diagonal H4E1, que va directamente a, la, a, la, a, la, a, la, a los aposentos del rey. Jaque mate. ¿En cuántas jugadas? Dos. Dos. Pero esta posición... Es uno... Bueno, el, el jaque del loco raras veces se ve, muy raras veces se ven torneos de aficionados, porque aún siendo aficionado casi nadie, nadie lo hace, pero sí se, ha, sí se ha, sí hace. Sí se ha dado, ¿no? Y a veces no es así, a veces es nada más así. Este al revés, ¿no? Dice, ah, bueno, tiro G4." G4 aquí, tiran aquí y luego abren aquí. Y otra vez dejaron la diagonal abierta. ¿Sí? ¿Eso es peligroso empezar así? Yo se es me congeló. Ja que maten dos. ¿Cuál, cuáles son los peores que deberías de abrir? Pues los del fe, los del centro, los de la esquina. Pues, e. Los de la, espérame, los del rey, dice Casparó dice, eh, que es la mejor jugada en el ajedrez, ¿por qué? Porque estás ya dominando el centro y le estás dando salida al alfil y a la dama, ¿sí? La otra jugada mejor, la de D4, también le estás dando salida al alfil y a la dama, ¿sí? Y estás tratando de dominar el centro. Ahora, si ya no quieres hacer esas aperturas porque ya las conocen mucho... Bueno, puedes sacar con los alfiles, ¿no? Este es, va para el gambito de dama, más o menos. O esta es la apertura inglesa, ¿sí? O pues por el otro lado, con esta. ¿No? Este, pero son, son aperturas que debes tener conocidas, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es la, la apertura, la defensa holandesa. Yo te ofrezco un peón, te lo comes. Y... Ahora, te amenazo aquí. Oh, ya, y con la reina amenaza también. Podría amenazar, claro. Tengo que tener cuidado porque si me suben el peón, ahí ya se acabó mi amenaza. ¿No? Este, a lo mejor tendría que eh, ver cómo desvió a este, este, este peón de aquí. ¿No? Este, pero ya estás abriendo la diagonal, la diagonal de la muerte. Ah. Que vimos en, en negras, es, es este. D8H4 y luego H4E1. Esa diagonal en blanca sería D1H5 y H5E8. Esta es la diagonal porque si entra aquí, incluso si entra aquí el, el, el puro alfil, imagínate que es esto, el puro alfil, es que mate. ¿Sí? No hay manera de quitártelo. Ahora. Hay muchas variantes que son del, 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 del mate del loco, son variantes que se vienen a dar a la octava, quinta, sexta jugada cuando el, el, el blanco o el negro no hizo un buen desarrollo de piezas y abrió esa diagonal y entonces quedó expuesto y se dio este, este mate. No olviden este mate, incluso a lo mejor ya llevan 8 o 10 jugadas y se dan cuenta que pueden entrar a, 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 este, a este jaque, ¿no? Este, incluso cuando no es mate aún, aún cuando no sea mate, este deja muy mal al, 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 al contrario, ¿no? Deja muy mal al contrario. Porque ahora tienes que mover el rey, y al mover el rey estás obstruyendo a la dama y al alfil, o a la dama y al alfil, o sí, sí. este, pues, pues no es una buena jugada. Y el rey que va hacia el centro está más expuesto a que lo maten. Entonces no es una buena jugada. O no es una buena idea dejar que nos den jaque mate. Perdón, jaque al rey. Y que lo tenga que mover hacia el centro. Este, déjenme ver si puedo descargar la asistencia de una vez. Bueno, espero que ya la descargo. Correcto. Eh, ahora déjenme mostrarles una partida más. No sé si hay alguna duda. ¿Se entendió el jaque del, del loco? Sí. Lo importante es la diagonal, anoten las diagonales, ¿no? Este, si tienen ahí, gracias Arturo. Si tienen ahí el, el este el, el tablero, lo van a ver. Estas diagonales, la de E1H5, H5D8. Esta es una diagonal. Y la otra para las negras y para las. No, perdón. Para las, para las negras, ¿sí? este, D8, H5, H5, E1. Y para las blancas sería D1, H5, H5, E8, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo. Pero esto tiene que ver con el mate al pastor. Ahorita les voy a enseñar, ya, ya les enseñé el mate del loco, ¿no? Mueven dos, dos piones, el F y el G, dejando la diagonal abierta, y entra la dama en una sola jugada de la dama, un solo movimiento de la dama, Dos movimientos del blanco y ya perdió el blanco. Ahora déjenme mostrarles el mate del pastor. Ya no encuentro mi, mi tablero. Aquí está. Mate del pastor. Eh, esta se las van a querer hacer muchas veces. Cuando ya la sabes ya no te la hacen. Pero a ver, E4, E5. Es 1, E4, E5. Eh, Al fin. C4. Esto. Podría ser la española o, o, la, o la, la, apertura, perdón, la, la apertura italiana o la apertura escocesa, pero todavía no está definido. Nada más salió el alfil A, C4, pero ya está atacando el punto más débil de la posición negra, F7. Imagínate que sale con el caballo, caballo F6, porque es la costumbre. Ahora, si tú pones tu dama en F, en H5. Igual él ahora dice, ah, pues saco mi peón para sacar mi alfil. Dejaste, descubierto esta posición. Jaque mate. ¿Se entiende el marte del pastor? Pero dice, ah, bueno, ya, ya sé, ya sé que me quieres matar aquí. Subo a mi peón. Ah, no me puedo comer este peón porque el caballo me comería. Bueno, pues me regreso, pero me regreso aquí. f 3. Y ahora imagínate que él dice, ah, pues saco mi alfil. Ah, Fíjate que volviste a dejar libre el peón de F7. Jaque mate otra vez. Mate del pastor, ya tienen las dos variantes. Ah. Regreso a la posición. E4, E5. Eh, alfil C4, ya de, de entrada está atacando ahí. Y supónganse que sale el caballo otra vez. Ahora, bueno, no vas a salir con caballo, vas a salir con, con este, con el Alfil, Alfil C4. Ahora, pongo mi dama aquí, H5, noten que no salió con el caballo, nadie está protegiendo este peón. Pero aquí dice el blanco, pues subo mi peón. Ok, ya subiste tu peón. Tomo el peón que está en E4, doy jaque, amenazo al alfil y amenazo a la torre. ¿Cuál te comerías, Lupita? La torre. La, la torre. ¿Por qué la torre? Porque después te comes al caballo y no tiene para dónde salir el. El rey. el rey exacto. Oye, está muy bien. ¿Tú eres la que mataste al novio? ¿Le ganaste al no, novio? No, no, no. Ah, ah, perdón. No, porque está muy bien tu plan. Mira, ataco la torre, o sea, y luego ataco el caballo, pero además dejo a la dama en una posición de ataque. ¿Sí? El rey tiene que hacer algo porque ahí, ahí está perdiendo ya la partida. Si yo tomar el alfil, mi ataque ya no está tan fuerte. Si sí, ya le doy tiempo para que se mueva o para que, para que trate de, de jugar, ¿no? Le doy un, un, un tiempo, un respiro breve. Entonces es mejor la torre, pero además la torre vale cinco puntos y el alfil solo tres. Entonces yo diría que tu decisión es muy buena, está muy bien, ¿sí? Claro, en ajedrez mucho depende de la posición. Antes decía todo depende de la posición. Pero... Hay algo que me hace pensar que no todo depende de la posición, pero es algo que estoy meditando. Mi frase de todo depende de la posición, creo que la voy a cambiar por la mayoría de las veces depende de la posición, ¿no? Este, hasta que acabe de meditar lo que lo que vi. ¿Se sí, entendió este? Hack? Mande. No, nada, perdón. Dime, dime. No, habló mi hija que está aquí ah. conmigo. Sí sí sí. Ahora noten que si alguien defiende el al peón, aunque salga aquí y se cubra, ya no me puedo comer este peón. Tendría que regresar aquí. Si sale y se cubre acá con el caballo, bueno yo podría subir este peón doble, mejor sencillo. Y entonces este, ¿qué va a pasar? Pues si él trata de sacar su alfil, me como el caballo que estaba defendiendo esta posición. Él se come mi alfil y yo le doy jaque mate. Esta es otra variante. Se cubrió con el caballo, pero ese caballo es eh, vulnerable al alfil negro. Lo tomo, lo toma, pero descubrió la pieza. Y esto es algo que decimos: cuando hay un defensor de una posición, si ataco al defensor de esa posición, este, indirectamente estoy atacando al peón de F7. Ya quité al defensor, ya puedo atacar. ¿Sí? Esa es otra maniobra que vamos a jugar después: como desvío al defensor. Bien, quiero quiero mostrarles una partida que se llama la eh, ¿Cómo se llama? <laughs> Perdón, la eh, una miniatura de Reti, una miniatura de Reti. No sé si ya la vimos. Ah, no es el Inmortal de Anderson. Yo lo que quiero ver es la miniatura de Reti. La Inmortal de Anderson la vimos la clase, la sesión, la sesión pasada. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno. Sí, no la he visto. Anótala, por favor. Anótala. Se llama La Inmortal de Anderson. Y así la puedes buscar. Porque hay otras inmortales de otros jugadores. Busca la inmortal de Anderson y este revisa cómo hicieron su apertura. Es un juego de románticos. En veintitantas jugadas gana, pero sacrificó Torre, Alfil, otra torre, un peón, la dama y gana. Juego de románticos. Esta también es de románticos. La inmortal de Reti. Quiero que la vean. Si ¿Sí se alcanza a ver. Arturo, ¿sí, ¿sí se ve? Sí. Bueno, la van siguiendo. Aquí se lo voy manejando. Está en inglés. Ya saben que la, la B quiere decir alfil. La Q es dama. La K es caballo. ¿No? Pero bueno. Si no, eh, aquí la vamos nombrando. E4. Uh, déjame ver si es la inmortal de. Es... No, esa es la de Anderson, perdón. Yo quería la de Reti. Déjame buscarla acá. Espérame tantito. Ah. Uh. Miniatura... No, 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 no. A ver, aguanten. Aquí. Aquí le vamos a poner. La, la miniatura de Reti. ¿Sí se está viendo la pantalla? ¿Sí se ve? Sí, sí, sí se ve. Deja ver si la puedo hacer un poquito no, Jerez... más grande. Debe conocer la. Dame un segundo, dame un segundo. Ay, no, no veo cómo hacerla más grande. Ay, a ver, acá, acá. A ver. Mm. Zoom, vamos a hacer un poquito más grande. Ah, Ok. A ver, ahí creo que está un poco más grande. Bueno, la vamos a ver. Ay, ya empezó a fallar otra vez esto. Denme un segundo, esta, son anuncios, espérenme tantito. A ver, denme un... Chispas, ya me volverá. A... Un segundito. Bueno, aquí tenía la liga, nada más que no. Miniatura de Reti. Ah, aquí está. Ah, perdón. Sí. Aquí. Es que equivoqué la liga. Va. Control, copia. Ahora sí va de nuevo ahí. Este. Aquí está. Va. No me da. No me da. Bueno, voy a buscar otra. A ver. Aquí. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios Santo Dios, no me da. Vamos a abrir otra. <ríe> 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 es el único juego que te ofrece la posibilidad de probar los modelos más conocidos y muy raros de vehículos blindados, aviones y buques navales utilizados durante la Segunda <laughs> Guerra Mundial. Completa entretenidos objetivos solo o con amigos. Puedes ser un ágil explorador con un vehículo A ver, aquí voy a tener que ponerlo. Bueno, voy a cerrar esto. Por las nubes en un enorme avión. Completa misiones en todo el mundo. Atraviesa las dunas de África o echa un vistazo a Sicilia a vista de pájaro. Esto también. Aquí va. No, fíjate que no. No sé por qué me manda aquí. A ver, ahí. Ahí debería ser. Se, se ve el. Estás por presenciar algo que todo aficionado al ajedrez debe conocer. ¿Sí se escucha se bien? Como la miniatura más famosa de la historia. Sí, sí se escucha. Entendiendo como Yo escucho, pero no veo. Duración. Ah, ahorita Lo te va a cargar. Se trata de un choque entre dos gigantes del ajedrez. De todos los tiempos. Piezas blancas para Richard Reti versus piezas negras para Savielly y Tarta ah, sí, Inicia la partida Reti con E4. Y Tarta C6 planteando la defensa Kann. Siguieron las blancas con D4. Nota que Reti va por el D5, centro. Caballo C3, D por E4, caballo por E4, caballo F6, D3. Habitualmente las blancas aceptan el cambio de caballos a través de la jugada caballo por f6 jaque para dañar la estructura de peones de las negras, sea que capturen estas de peón e o f. Aquí, ¿por qué hizo el cambio? Para dañar la estructura de peones de las piezas negras. Sí, por eso hace el cambio. Cada vez que hago un cambio debe haber una razón. O gano ah. posición. O gano piezas, le gano piezas al contrario, o gano la iniciativa, o eh, le causo problemas al contrario, pero para cada cambio debe haber una razón. No cambio nada más porque sí. Okay. Pero bueno, en la partida se jugó dama de 3, e5, golpeando el centro de las blancas, tarta cover, de por e5, dama a 5, jaque, evitando el cambio de damas. Al fil de dos, dama. vieron la y triangulación, iba por el peón. Las negras recuperan el peón. Sin embargo, su posición es compleja, pues las blancas tienen gran ventaja en el desarrollo. Siguió la partida. Se enrocó. Y ahora Tartakower respondió caballo por E4. Y ya ves. Quiero que vean una cosa. Aquí hay una columna abierta. La columna D y la columna E, las dos están abiertas. Quiero que vean que la dama está apoderada de la columna D abierta y también at atrás está la torre. ¿Sí? Y las negras se apoderaron de la columna E, pero nada más con la dama. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Sí ven ese detalle? Ahora, ¿quién va ganando? El blanco ya movió la dama, el alfil, y ya, ya movió la torre. Nada más le falta para terminar su desarrollo. El movimiento de alfil y caballo, dos movimientos. Y el negro le falta mover una torre, un alfil y dos alfiles. O sea, dos piezas más. Entonces, ¿quién va ganando en desarrollo? Las blancas. ¿Quién se apoderó del centro? Pues ahí están luchando los dos por el centro. Sí, bueno, seguimos. Como el medidor, el termómetro del tablero se fue a las nubes. Este caballo por E4 ha sido un error espantoso. Y es entonces que... Te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Richard Retty. Viene un sacrificio es... brutal. Brutal. Dama de 8 jaque. ¿Quién defiende Excepto esa dama? Nadie. La combinación ganadora para las blancas. Bueno, aquí única respuesta posible. Rey por de ocho. ¿Y cómo sigue la partida? Sigue con alfil G5 jaque. Doble jaque. Es doble, tanto de alfil como de. Si torte, pudiera pausar el video, no maestro, vale es que cubrirse. como. Que a mí se me congela y no veo ningún movimiento, nada más. Cuando usted lo pone en pausa, ya hace cambio. ¿Me regreso un poquito? Sí, es tan amable, por favor. Es más, mira, como está corto, me puedo regresar al principio. Va de nuevo. Toda partida no de lo más curioso es que se trata de un choque entre dos gigantes del ajedrez de todos los tiempos. Piezas blancas para Richard Reti versus piezas negras para Tarta Tartakower. Inicia la partida Reti con e4 y Tartakower c6 planteando la defensa karo Siguieron las blancas con d4, d5, caballo c3. D por E4, caballo por E4, caballo F6, D3. Habitualmente las blancas aceptan el cambio de caballos a través de la jugada caballo por F6, jaque, para dañar la estructura de peones de las negras, sea que capturen estas de peón E o F. Ahí está dando una variante, pero dice no, movió la dama. Se jugó no, dama D3, E5. Golpeando el centro de las blancas, tartakower D por E5, Dama A5, jaque, evitando el cambio de damas. ¿Cómo me quita el jaque? Con el alfil. Dama por E5. Y de esta manera las negras recuperan el peón. Sin embargo, su posición es compleja, pues las blancas tienen gran ventaja en el desarrollo. Siguió la partida. Ahí enrocó porque... el blanco. Pero el negro dejó su rey en el, el centro, caballo por 4 y ya ves cómo el medidor, el termómetro del tablero se fue a las nubes. Este caballo por E4 ha sido un error espantoso. Y es entonces que ahí va. Me a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Richard Reti. ¿Ya no se te congeló la y imagen? La Sí, le digo que nada más cuando usted pausaba el video, se veía blanque. la imagen. Excelente. Pero si lo deja que fluya, que se queda congelado. Con Ahorita te paso la liga. Mejor, eso por es por de favor. Tu... Sí, por ya haces de tu, de tu conexión. de la partida? Sigue con alfil G5. Doble jaque. Y el jaque es doble, tanto de alfil como de torre. Por lo que no vale cubrirse, sino solo mover el rey. Entonces Tartakower juega Rey C7 y Reti al fil D8, Jaque, Mate. Vale decir que si en vez de retirar el rey a c7 se hubiera jugado algo como rey E8, entonces seguiría Torre D8. Jaque mate. Quiero que vean esta combinación. Error de un... Ahí, me paro tantito. Quiero que vean la combinación de Torre y Alfil. ¿Cómo entró el mate ahí? ¿Sí? Porque hay muchas partidas que terminan en una combinación de mate con alfil y torre. Aquí, si se ha ido a, a E8, si se, si se fue a C7, pues lo, lo que hizo Reti, ¿no? Meto el alfil en. El cual ha quedado mortalizado en esta miniatura, la más famosa del mundo del ajedrez. Creo que Tartakower merece más videos en este canal para que la gente no piense que era un jugador ordinario, sino que vea que fue un verdadero genio, un crack, uno de los más grandes en la historia de este deporte ciencia. Dale me gusta. Bien, este. <laughs> Aquí sí sí les voy, a, les voy a compartir ahorita en la en el chat les voy a compartir en el chat la liga de este de este de este video eh, ahí está y eh, Pueden ver las veces que quieran el, el, el video. Eh, ahorita, ahorita les voy a mandar la liga en el transcurso de una hora más o menos, la liga de este, de este video. Y les voy a mandar las ligas para el lunes y viernes de la semana que entra. El lunes les mando saludos y eh, a lo mejor les mando una pequeña liga para que vean algo sobre lo que se va a tratar la clase de la la sesión del lunes, sí. Pido disculpas por la, la, las fallas que hubo de la computadora. Este hace ocho días usamos esta y no falló. Hoy, hoy se portó bastante mal. Espero que no, no me lo vuelva a hacer. La llevo a revisión para ver qué pasó. Y no sé si hay algún comentario para ya cerrar la sesión. Este no la pudimos hacer como queríamos. No pudimos ver todos los ejercicios. Pero creo que avanzamos bastante. Y si hay alguna duda, me gustaría que nos la planteen. Concepción, ¿alguna duda? ¿Sí estuvo claro, más o menos? O... ¿Sí? Eh, mandé un manual. No se, te, no se te escuchó. Ah, muy bien, tu ajedrez ahí está, lo está siguiendo. Mandé un manual que dice ajedrez desde cero. Está en su, en su correo y está... Este, porque creo que no cargó en la plataforma, pero está en su correo de, institucional. Lo pueden descargar, lo pueden imprimir o lo pueden leer ahí en digital y van a ver que tiene que ver mucho con lo que hemos visto. Así que si tienen alguna duda, ahí también les va a servir como apoyo. Es un pequeño manual de 30 páginas. Les va a ser muy útil si lo, si lo, si lo le dan una, una leída. Pero si no, cualquier duda, por favor, escríbanme y les contesto. Este, Angélica. ¿Probaste? No sé quién fue, si era Angélica o quién. ¿Probaron ya la liga otra vez? Sí, la probé yo, pero no me mandaba a nada, me decía que volviera a intentar. Ah, y ayer, la... ayer que, que quise entrar, sí se veía como si me hubiera, bueno, me veía yo, entonces no era la, la liga. Sí, oye, este, por la, que te, ¿la que puse en el chat ahorita, la, 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 ¿la tomaste esa liga? Sí. Porque es con la que yo entré ahorita al, yo sí al, A la canta. sesión 3. Bueno, yo no, yo no lo pude abrir Ah, bueno sí Métete, abrir, espérate pero... Métete en Google Chrome no, no, no. Si te metes por otra Por otra navegador A veces no te deja entrar Tiene que ser Google Chrome ¿Sí? Yo eso sí la pude abrir, pero como le mencioné al, al principio, aunque Ajá. el nombre de abajo sí cambia, eh, el video sigue siendo el mismo de la dos La voy a checar. La voy a checar este, las dos. Yo chequé la 3. Veo que sí funciona. Tiene la fecha en la que la grabamos. Y este... Y dije, bueno, pues ya está. Pero lo vuelvo a checar, ¿no? Y, y te la mando con gusto. Sí, eh, ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran no. comentar? ¿No? bueno los veré el lunes sí, gracias sí gracias a ustedes los veré el lunes traten de no de no faltar este y eh, déjenme hacer una Ay, no está fallando mucho esto eh, los vería los vería entonces la la siguiente clase el lunes cuídense mucho y si hay alguna duda mándenme correo y yo les contesto este, y reviso eso de, la, de las ligas, ¿no? Para no tener problema. Pues les agradezco mucho a ustedes. Yo me tengo que ir hasta el final porque tengo que cerrar la puerta. Gracias, Arturo. Angélica, muchas gracias. Cuídate, nos vemos. Muchas eh, gracias, profe. No, muchas gracias a ti. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Sí. Dioselina, bienvenida. Ya no comentaste hoy, pero qué bueno que estuviste aquí. Me dio gusto tenerte. Aquí eh, Jacqueline, nos vemos la siguiente clase. Cuídate, gracias a Patricia y a, y a Concepción por tener la cámara prendida. Guadalupe, muchas gracias, nos vemos. Eh, Miriam Sarai, cuídate. Si hay alguna duda, por favor, pregunta. Si no, nos vemos la siguiente clase. Gracias, Patti. Dice adiós, dice. Bueno, nos vemos, Guadalupe. Nos vemos, José. Jesús Abdiel, cuídate, Jesús. Si hay dudas, mándame tu pregunta. Con todo gusto te atiendo. Este, Concepción, nos vemos. Nos vemos, Concepción. Cuídate mucho, ¿eh? Miriam Sarai, cuídate, nos vemos. Cerramos transmisión.